Buenas noches a todos. Vamos a dar inicio a la masterclass del día de hoy. Vamos a esperar un ratito que se están uniendo más personas a la sala. Bueno, voy a empezar hablándoles un poco acerca de Data Science. Data Science es una organización especializada en la formación de profesionales en ciencia de datos, Big Data e inteligencia artificial. Tenemos como misión brindar la mejor educación y contenido en valor en ciencia de datos e inteligencia artificial. Y bueno, buscamos a futuro ser referentes y educar con excelencia en ciencia de datos e inteligencia artificial y desarrollar al mejor talento en Latinoamérica, potenciando en nuestros alumnos y egresados un alto nivel de empleabilidad. Continuando con ello, queremos comentarles de que nosotros a lo largo de los últimos 4 años hemos tenido los siguientes logros y alianzas con diferentes empresas, ya sea especializando a sus trabajadores o también realizando eventos como hackatones y datatones. Y bueno, aquí pueden apreciar un poco cuáles son las empresas con las cuales nosotros hemos tenido alianza durante los últimos 4 años. Bueno, considero de que hay algunas personas que son nuevas aquí dentro de la sala y sería bueno de que puedan conocer un poco más de la organización. Nosotros tenemos experiencia capacitando a diversas empresas en distintos sectores económicos. Brindamos cursos y programas de especialización que son co-creados en base a las necesidades actuales de las empresas. Nuestras clases están co-creadas con expertos líderes con años de experiencia en Big Data y ciencia de datos, inteligencia artificial. Y buscamos que nuestros alumnos puedan validar sus conocimientos a través del desarrollo de casos prácticos, laboratorios y proyectos finales. Ahora voy a pasar a hablarles un poco de las novedades, un poco de los eventos que nosotros realizamos y los cursos que estamos lanzando que están próximos a aperturarse. Uno de ellos es el evento de que es este 20 de noviembre por Data Science Woman, que es una organización a la par de Data Science, pero que ayuda a formar a mujeres en ciencia de datos e inteligencia artificial. Ellas van a estar realizando un webinar completamente gratuito el día 20 de noviembre a las 8 de la noche y el tema va a ser estimación y pronóstico de procesos de memoria larga con datos faltantes. Todos están invitados y bueno, si es que desean inscribirse, pueden hacerlo a través de nuestra página de Facebook, ahí estamos colocando todos los detalles del evento. Adicionalmente a ello, comentarles de que esto 20, del 22 al 24 de noviembre vamos a estar realizando un bootcamp donde vamos a tocar temas de empleabilidad para todas las personas que estén interesadas en buscar un nuevo empleo o un mejor trabajo. Y vamos a estar tocando temas de arquitectura de datos, ciencia de datos y como analista de datos también. Entonces, todos están invitados del 22 al 24 de noviembre de 7 a 9 de la noche. Y bueno, comentarles que estamos próximos a iniciar nuestro programa de especialización Python for Data Science. Es un programa que está compuesto por 3 módulos, el módulo de fundamentos para análisis de datos, Python para análisis de datos y estadística descriptiva e inferencial. Es un programa que dura aproximadamente 96 horas académicas. 80%, es 80% práctico y 100% en vivo. Vas a tener un docente que te va a estar apoyando a lo largo del programa y bueno, vas a poder resolver cualquier duda o consultas que tengas y también al final vas a armar tu proyecto que te va a servir como portafolio para que lo puedas presentar a cualquier empresa a la cual estés postulando. Si deseas información, nosotros tenemos nuestro canal de WhatsApp donde estamos brindando todo tipo de información detallada de los cursos y programas. Adicionalmente, comentarles de que tenemos nuestro programa de especialización en Big Data Architect. Es un programa que tiene 5 módulos, es un programa mucho más largo a comparación del que les mencioné anteriormente. Está iniciando el 29 de noviembre y bueno, también sigue la misma modalidad, ¿no? Vas a estar
acompañado de un docente, tiene proyectos que lo vas a ir desarrollando a lo largo del programa. Se van a desarrollar tres casos prácticos y se van a realizar también dos masterclass de manera adicional. Y bueno, el programa está compuesto de 115 horas académicas y estas son las herramientas que se utilizan, ¿no? Y bueno, estamos iniciando este 29 de noviembre. Y aquí ya les explico un poco, nosotros también, así como brindamos programas de especialización, brindamos cursos. Los cursos duran un poco menos que los programas de especialización. Este curso es de modelos estadísticos, estos son los temas que se están tocando y adicionalmente a ellos se ven 7 laboratorios prácticos. Y bueno, estamos iniciando el 28 de noviembre. El curso está conformado por 48 horas académicas y también si desean cualquier tipo de información lo pueden hacer por WhatsApp. Ya de aquí les voy a estar enviando. Este es el QR que nosotros tenemos para WhatsApp. Puedes escanearlo desde tu celular y bueno, vas a poder ingresar a WhatsApp y nosotros te vamos a poder brindar por ahí toda la información que necesites con respecto a los programas que te estaba explicando anteriormente. Bueno, y ahora voy a presentar al ponente del día de hoy. El tema de la masterclass es Real Time en Databricks. Va a estar a cargo de nuestro experto Richard Tadeo. Él es Data Architect y Data Strategy. Tiene una experiencia de más de 7 años implementando y liderando proyectos en sectores de banca, telco y retail. Y bueno, es especialista en proyectos de Business Intelligence y Big Data Analytics. Buenas noches, Richard. Te doy el pase para que puedas empezar con la masterclass de hoy. Gracias. ¿Qué tal? Buenas noches con todos. Dime, ¿me A ver, voy escucha? a dejar de compartir para que puedas empezar. Ya. Okay. Ahí me confirman si ven mi pantalla. Sí, sí se puede ver. Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, justo Bueno, la charla de hoy día está justamente orientado a ver los temas de Real Time en Databricks, pero más allá de eso, vamos a iniciar con el tema de los conceptos, ¿no? Con el micro, por favor. Ya, perfecto. Sí, como les decía, antes de ver la parte de Real Time con Databricks, que es ya más orientada a la parte práctica del laboratorio, vamos a ver unos conceptos iniciales y de ahí vamos a ir a la parte de la demo. ¿Ok? Sí se ve bien, ¿no? ¿Me escuchan? Sí, se ve bien y también te escuchamos bien. Listo, gracias. Ya, ok. Entonces, en la parte de los conceptos básicos vamos a revisar qué son los eventos, ¿no? Los eventos son hechos ocurridos en en aplicaciones, son business facts, ¿no? Un evento describe ampliamente una notificación de cambio en un sistema. Puede ser una aplicación mobile, web, ¿no? Estos cambios pueden tener una variedad de formas en el tiempo, tanto a nivel de estructuras y de los eventos o los mensajes que tienen estos distintos sistemas o aplicaciones orígenes, ¿no? Otra característica de de los eventos son es que son inmutables, ¿no? O sea, pueden ignorarse, pero no eliminarse. Solo un nuevo evento puede invalidar uno anterior, ¿no? Otra característica es viajan en una sola dirección y no esperan respuesta, ¿no? Es fired and forget, pero puede sintetizarse a partir de un evento posterior, ¿no? Entonces, eso lo que quiere decir es que justamente como los eventos son inmutables, no los puedes tocar, pero puedes emitir otro evento para poder sintetizar la secuencia de estas interacciones que realiza la aplicación, ¿no? Y bueno, digamos a alto nivel, esta es la arquitectura. Tenemos un sistema origen, una aplicación que vendría a ser un event source. Tenemos un event stream, ¿no? Que es un gestor de eventos. Ya vamos a verlo más adelante. Y tenemos
un event processing application, ¿no? Que puede ser un consumidor, ¿no? Y el evento, pues, tiene varios datos o metadatos y en el cual también viene el valor del mensaje, ¿no? Pero adicionalmente el gestor de evento le pone otras metadatas adicionales que justamente sirve para la parte ya de interactuar y utilizar esos mensajes, ¿no? ¿Cómo usarlos? O sea, hay distintos tipos de aplicaciones que necesitan enterarse, ¿no? De este flujo de eventos, cómo se están interactuando las distintas aplicaciones. Y también hay consumidores que necesitan procesar esos eventos, ¿no? Ya vamos a ver más adelante para alguna acción operativa, para temas analíticos. Otro concepto que maneja el tema de los eventos son las keys, ¿no? Las keys son opcionales, pero con un rol importante sobre cómo los eventos son distribuidos a través de las particiones, ¿no? Y eso ya mucho depende de la parte de la tecnología o el componente que esté gestionando esos eventos y cómo los esté disponibilizando los distintos consumidores, ¿no? Y el valor, ¿no? Justamente les decía que cuando ya un evento, un mensaje es publicado en un gestor, tiene distintos campos adicionales, la metadata, el timestamp, la fecha, la hora en la cual está siendo publicado ese mensaje, los keys, los headers y también el valor, ¿no? Que finalmente el value representa el contenido, el payload del evento, ¿no? Es la interacción o el mensaje que está interactuando con las distintas aplicaciones y sistemas, ¿no? Este valor puede estar serializado en estructuras normalizadas como un ABRO, como un JSON, y luego viene un proceso de deserialización en el cual ya se tiene el valor del evento, del mensaje para que sea consumido, ¿no? ¿Cómo funciona? Como les había explicado, tenemos como origen de datos, ¿no? Aplicaciones, sistemas orígenes y estas aplicaciones tenemos un productor de datos que se va a encargar de publicar estos eventos o mensajes en un hub de eventos, en un gestor de eventos, que en este caso puede ser un Kafka Confluent en Cloud o un Kafka Standalone en On-Premise. Y luego tenemos uno o varios consumidores, que en este caso son suscriptores, también tanto en cloud o en on-premise. Y las tareas que tenemos o las actividades que se realizan son, primero por el lado del productor, tenemos que mapear los campos y configuración de lógicas para el poblado o para poder publicar estos mensajes en el gestor de eventos. El productor necesita crear un conector de envío de eventos al hub de eventos. Dentro del hub de eventos hay que crear un tópico que vendría a ser como una tabla que va a poder recibir esos eventos que son publicados por la aplicación origen. Y luego tenemos que configurar el conector para el consumo, ¿no? Como esto es una interacción de forma asíncrona, porque no esperas el sistema origen, el productor no espera una respuesta del gestor de eventos, simplemente envía el mensaje y de igual manera pasa con la parte de los consumidores, ¿no? Los suscriptores tienen que tener un conector para que puedan obtener estos eventos y mensajes, ¿no? Para la parte ya de poder consumirlos y utilizarlos, ¿no? Luego se define el tema de las rutas de ingesta y de consumo, que es por el lado del suscriptor. ¿Cuáles son las diferencias con los datos batch, ¿no? O sea, clásicamente hemos sido las distintas plataformas analíticas, un data warehouse, un data lake o un lakehouse han ido trabajando con procesamiento de tipo batch, ¿no? Y ahora incorporando este tema de las arquitecturas de tipo Event Driver, tenemos ya procesamiento en real time, ¿no? ¿Cuáles son estas diferencias que hay? A nivel de fundamentos, en el batch está permitido consolidar o actualizar estados en la broad o en las interfaces o en los archivos orígenes de los procesos batch. El universo de datos es finito, ¿no? O sea, porque en el batch estamos creando
una interfaz o un archivo que luego es procesado y cargado a un repositorio de datos centralizado, a diferencia de que en un real-time son datos inmutables, como habíamos visto la característica de los eventos, se exponen tal como sucedieron sin ninguna alteración, el flujo de datos es constante, o sea, tenemos un sistema origen o una aplicación que está publicando esos mensajes o ese evento en un gestor de eventos, por lo que debe definirse una ventana de tiempo para la parte ya de consumo, ¿no? Otra característica en la cual es diferente el batch real time es la parte de la generación de datos, ¿no? En el batch está orientado a la necesidad del consumidor. Los datos en un mismo archivo tienen la misma estructura, es fácil la lectura. Digamos que en un procesamiento de tipo batch ya se tienen estructuras, formatos, tipos de comprensiones en los cuales los distintos sistemas orígenes publican sus interfaces, sus archivos. A diferencia que en un real time tiene como fin exponer el cambio de estado en el sistema, por lo que el evento puede tener diferentes formas, estructuras y contenido y datos, ¿no? O sea, va a depender de también cómo se hayan hecho los contratos por la parte de las aplicaciones, de los sistemas orígenes, hacia la plataforma de gestión de eventos, ¿no? En este caso, pueden manejar distintos estructuras, distintos esquemas registry, los datos pueden ser semiestructurados, ¿no? En el cual van a requerir una interpretación para poder tabularlos y poder consumirlos. A nivel de consumo de datos, para la parte batch era mediante técnicas DTL o LT, usualmente es un consumo exclusivo por los archivos o las interfaces que se generaban, y a diferencia que en real time es expuesto para que cualquiera lo puede consumir en el momento y de la manera que lo requiera, ¿no? Simplemente la aplicación o el sistema origen lo publica en su hub de eventos y puede venir cualquier consumidor a llevarse los eventos cuando esté suscrito, ¿no? Respecto al tema de calidad de datos, en la parte batch se puede limpiar la data o enriquecerla, se puede comparar fotos, ¿no? Porque podemos tener snapshots de los distintos archivos que estamos cargando y aplicar controles de calidad como es completitud para ver la cantidad de registros que estoy procesando, cargando de algún archivo. Integridad referencial para poder validar campos como códigos, como descripciones, como catálogos, con otras tablas de tipo maestras o descriptivas. Y una serie de controles de calidad, ¿no? Y a diferencia que en un real time no se corrige el contenido del evento, solo la función en el origen, los eventos son inmutables. Las fotos son únicas, naturalmente no tienen con qué compararse, se requiere de otro enfoque de calidad, ¿no? Porque aplicar un tema de integridad referencial en el cual tenemos que validar los catálogos o las descripciones de algunos campos dentro del evento afectan el tema de la performance y el tema de la latencia de poder consumir estos eventos o estos mensajes en tiempo real, ¿no? Entonces ahí hay que hacer un balance, un trade-off y no perder la esencia del real time, ¿no? Por la parte de la arquitectura orientada a eventos, tenemos como origen de datos tanto aplicaciones que pueden estar en soluciones en cloud, soluciones en on-premise, en plataformas legacy. Tenemos una capa de hub de eventos, que es el gestor de eventos, donde tenemos distintos tipos de tecnologías, pero el fin es poder gestionar las distintas interacciones, eventos o mensajes que son publicados por los distintos sistemas orígenes o aplicaciones. Y luego tenemos los consumidores, ¿no? Tenemos consumidores tanto aplicaciones que están en suscripciones cloud, o también otra forma de consumir estos eventos es a través de un grupo batch y llevarlo a un repositorio centralizado de datos, ¿no? Como un data lake o un lakehouse. El patrón de este tipo de arquitectura es más Lambda, en el cual tenemos un
un procesamiento y un consumo tanto en real time como en batch. ¿Qué tipos de uso podemos implementar en este tipo de arquitecturas? Primero, la captura de datos en tiempo real desde aplicaciones y canales. Esta captura y consumo tanto en real time, ¿no? Como vemos dentro de los flujos de color rojo. Y otro tipo de caso de uso es la detección de evento y respuesta en tiempo real para poder hacer una acción operativa. Ya vamos a ver también unos arquetipos y casos de uso. Y un tercer uso sería la entrega de información a plataformas, ¿no? Que es la parte batch que estábamos viendo, que también puede ser en real time, repositorios centralizados de datos, ¿no? Ya cancelamos el ruido, disculpen. Sí. Podría continuar. Ya, ok. Y, a ver, perdón. En el tema de los arquetipos, tenemos distintos usos que podemos hacer a la parte de flujo de real time. Tenemos hitos de vida, por ejemplo, en el cual esta capacidad de real time lo que me da es poder la vida del poder monitorear o identificar la vida o el ciclo del cliente a través de las interacciones que se realizan por los distintos canales. Otro arquetipo es el tema de interacción, identificar interacciones claves de clientes a través de canales para poder conocer su comportamiento respecto al tema de consumo sobre distintos tipos de productos. Portafolio, uso de reglas de asociación para ofrecer productos complementarios. Otro arquetipo es la transacción, oferta según el tipo de movimientos en las cuentas de los clientes. Ubicaciones, ofertas relevantes según ubicación geográfica de los clientes. En este caso, este arquetipo, en base al tema de geolocalización y georreferenciación, poder ofrecer productos o acciones en base a la ubicación de los clientes o de algún tipo de producto que se esté evaluando, ¿no? Otro arquetipo es la fidelización. Acá la recompensa de acciones de fidelización de los clientes para poder ofrecerle un producto adicional o una oferta en el cual permita al cliente permanecer dentro de como cliente o como usuario dentro de la empresa, ¿no? Esas son la arquitectura y algunos casos de uso. Dentro de los beneficios de forma general del uso de datos en tiempo real, tenemos la disponibilización de la información acorde a la necesidad del consumidor. Como habíamos dicho, podemos tener en real time distintos tipos de consumidores con distintos tipos de acciones. Entonces, el fin es disponibilizar esa información en un hub de eventos y tener distintos casos de uso que se alimenten de ese gestor de eventos, ¿no? Es una lectura síncrona sin bloquear otras aplicaciones. Es una arquitectura de tipo desacoplado en el cual tenemos un productor que envía, que publica esos mensajes en un hub de eventos y tenemos uno o varios consumidores que, dependiendo de la necesidad o los casos de uso, van a utilizar o consumir esos eventos, ¿no? Los eventos son centralizados y disponibilizados a muchos consumidores a través del hub de eventos. Y tiene también una característica de escalabilidad, ¿no? Que es más simple y eficiente. Cada procesador de evento puede escalar por separado, dependiendo del componente tecnológico que esté utilizando, ¿no? Y acá, bueno, tenemos una representación en que tanto distintos tipos de aplicaciones que publican o consumen los eventos en tiempo real se conectan a este hub de eventos, que puede ser un Kafka en Confluent en cloud o un standalone en on-premise, ¿no? Los beneficios de usar en tiempo real los datos es reacción inmediata ante un error,
¿no? Entonces, acá responder de forma proactiva a fallos futuros, por ejemplo, una aplicación de banca móvil en el cual lanza una nueva funcionalidad, y a los segundos podremos usar el porcentaje de uso para ver qué tanto está siendo efectivo este primer release o MVP de la aplicación, ¿no? Y si hubiera un porcentaje en cero, pues poder identificar qué es lo que ha pasado, ¿no? De repente es algún error en la aplicación. Otro beneficio es la mejora drástica en la calidad del servicio. Incremento de las ventas en base justamente a este monitoreo y esta acción operativa que podemos hacer en tiempo real. Identificar los cambios de forma inmediata, justamente esa es otra capacidad que te da el procesamiento y el consumo de datos en tiempo real. Tener una visión completa del cliente, ¿no? Como hemos visto, poder fidelizar, evaluar al cliente con una vista 360, identificar cuáles son sus interacciones, cuáles son las transacciones que realiza. Debido a una reacción inmediata frente a diversos acontecimientos, podemos tomar decisiones más precisas, lo que deriva en un mejor servicio y posteriormente aumentar las ventas, ¿no? Eso respecto al tema de a este beneficio de incremento de ventas, ¿no? Un pequeño cambio en el mercado puede aumentar o disminuir la demanda de un producto nuestro, que es el tema del beneficio de identificar los cambios de inmediato. Y respecto a tener una visión completa, bueno, ver fácilmente cuál es el medio preferido por el cliente, qué necesidades tiene y los problemas que presenta. Esta información proporciona un servicio más personalizado, más de acuerdo a lo que realmente necesita el cliente, ¿no? Entonces, esta visión 360, pues lo que ofrece es dar productos a medidas al cliente. Luego, ya con la parte un poco más tecnológica, tenemos distintos gestores de eventos. Como les había comentado, tenemos Apache Kafka, ¿no? Que podemos implementarlo en on-premise o en un IaaS en cloud. Tenemos Confluent, ¿no? Que es ya la versión administrada de Kafka bajo este proveedor. Tenemos Azure HD Insight, que es un servicio de Azure que nos puede proporcionar Kafka. Y tenemos otros servicios más nativos de cada nube, como por ejemplo Event Hub de Azure, el Cloud PubSub de GCP y Amazon Kinesis de AWS, ¿no? Y respecto al tema del laboratorio, vamos a trabajar con Azure Event Hub. Azure Event Hub es una plataforma de Big Data Streaming y servicios de ingesta de eventos. Puede recibir y procesar millones de eventos por segundo. Esta arquitectura es similar a la que maneja Kafka. Está bajo una arquitectura de tipo serverless, en el cual tenemos productores de eventos que pueden publicar a través de distintos protocolos como HTTPS, AMQP, o también utilizando Kafka, ¿no? Y tenemos el servicio serverless de Azure Event Hubs, en el cual tenemos los distintos tópicos que son los Event Hub, en el cual podemos tener distintos tipos de particiones. Y tenemos Consumer Groups, que son ya los consumidores, en el cual pueden utilizar o suscribirse a estos Event Hubs para poder consumir los eventos, ¿no? Y finalmente ya los usuarios o aplicaciones finales que ya hacen alguna acción con estos eventos que son consumidos, ¿no? Hasta ahí sería la parte conceptual y ahora vamos a ver un laboratorio de forma rápida, justo con Databricks. Y acá tenemos un caso de uso, ¿no? Que es analizar y hacer una acción operativa en tiempo real. Entonces, acá, digamos, a grandes rasgos, es de que tenemos un analista de negocio de una empresa retail, desea analizar los datos de navegación generados por su plataforma de e-commerce en tiempo real y realizar una acción operativa para incrementar las ventas, ¿no? Digamos que este es el caso de uso.
El patrón de diseño está enfocado en una arquitectura Delta, que es la que nos proporciona Databricks, en el cual podemos combinar en una misma tubería tanto la parte batch como real time, soportándonos bajo una arquitectura de tipo Delta Lake, ¿no? Ese es uno de los tipos de tecnologías que permiten el manejo de este tipo de arquitecturas. Tenemos otras como Hudi, como Iceberg, pero digamos que Databricks con su plataforma analítica te proporciona este tipo de arquitectura de forma nativa, ¿no? Tenemos dentro de este patrón de diseño de arquitectura distintos orígenes, como puede ser un Event Hub o un Kafka para poder procesar justamente eventos en tiempo real. También permite procesar archivos en batch, ¿no? Desde un data lake, cualquier tipo de formato de archivo y soportado en Apache Spark Databricks, ¿no? Y tenemos las capas, la primera capa en la cual aterrizan los datos, que es la capa Bronze, donde la información se guarda lo más crudo posible. Una siguiente capa Silver, donde se hace la curación de los datos, la limpieza de los datos, la homogenización, ¿no? Y tenemos una siguiente capa que es la Gold, en la cual ya se hacen agregaciones de los datos, está orientada a las unidades de negocio a través de DataMart y a la parte de consumo final con capacidades de Stream Analytics o inteligencia artificial o reportería más orientada al análisis descriptivo, ¿no? Y también de forma transversal la parte de calidad de datos, ¿no? En específico para este caso de uso, vamos a soportarnos en este patrón de arquitectura de tipo Delta. Vamos a trabajar con un gestor de eventos con Event Hub de Azure. El objetivo es capturar en tiempo real las interacciones que realiza la plataforma de e-commerce y llevarla a la capa Bronze, ¿no? En este archivo de interacciones, guardar la información en un storage que vendría a ser un ADLS de Azure. Y hasta aquí vamos a llegar. Ya dentro del programa de especialización, ya vemos un flujo completo, ¿no? Pero por temas de tiempo vamos a llegar hasta la primera capa. Esta sería la arquitectura tecnológica con los componentes. Para la parte izquierda tenemos la aplicación e-commerce que va a dejar o está dejando un archivo, un log de todas las interacciones. Este log vamos a poder leer las distintas interacciones que se van agregando en la aplicación. Van a ser publicados por un programa en Python que está escaneando y leyendo ese archivo. Va a publicar esas interacciones en este gestor de eventos que es Event Hub. Y luego vamos a construir un proceso en Databricks, ¿no? Utilizando Spark Streaming para que pueda consumir estos eventos. Y vamos a crear una tabla Delta y finalmente también los archivos, los datos, guardarlos en un ADLS de Azure, ¿no? Pues digamos, esta es la. Es parte de la demo, es la arquitectura con los componentes tecnológicos y hasta dónde vamos a llegar. Ya voy a. Voy a cambiar de pantalla, denme un minuto. Ya, ¿me confirman si ven en pantalla? Sí, sí se ve su pantalla. Listo. Ya. Entonces, como les había explicado en la arquitectura, a ver, ¿dónde está? Ya, entonces, esta es la arquitectura con los componentes tecnológicos. Tenemos este programa en Python que se está encargando de publicar las interacciones, ¿no? De la aplicación de e-commerce.
un Event Hub. Esto lo tengo por acá. Entonces, esta aplicación en Python ya está que escanea este archivo de interacciones. Estamos simulando esto y está publicando estas interacciones en el Event Hub, ¿no? Entonces, ese proceso ya está corriendo. Yo voy al portal de Azure y ya tengo todos los recursos y los servicios creados dentro del programa. Lo que vamos a hacer es armar toda la infraestructura desde cero, pero voy a revisar el Event Hub. Ya, entonces ese es el recurso de Event Hubs. Dentro me permite crear un Event Hub, ¿no? En este caso he creado, eso vendría a ser como un tópico, que es e-commerce, justamente para poder publicar estas interacciones que está detectando de la plataforma de e-commerce dentro de ese Event Hub. Y acá yo puedo estar monitoreando, ¿no? Cuántos son los requests, los mensajes, el throughput que se está generando por escribir, ¿no? Estas interacciones en el Event Hub. Y luego dentro de la arquitectura tengo ya la parte del consumo, ¿no? Que lo vamos a hacer con Databricks. Entonces voy acá a mi notebook. Ya, acá para este demo tenemos tres notebooks. La del bronce real time es la más importante, pero lo que hacen las otras dos notebooks, como es, digamos, lo estamos haciendo de forma rápida, esta notebook, el objetivo es poder montar el sistema de archivos dentro del file system de Databricks, no dentro del DBFS. Entonces, lo que estamos haciendo en este notebook es el storage que tenemos en Azure, en su data lake, ¿no? En su storage account. Tengo estas rutas creadas, una ruta que hace referencia a archivos temporales y una ruta que hace referencia a los archivos que ya están dentro de la capa bronze, ¿no? Es un container que lo he llamado Lakehouse y tenemos estos directorios que hacen referencias a las capas en las cuales es el estadio donde pasan los datos, ¿no? Entonces, el montado, ¿por qué lo requerimos? Porque para guardar los datos cuando sean consumidos por Spark Streaming a la capa bronze, necesitamos el storage se pueda visualizar desde Databricks y también para el tema de guardar los checkpoints, ¿no? Que son los puntos de recuperación si hubiera algún problema de falla en el pipeline de Databricks, ¿no? Entonces, para ambas cosas necesitamos y, digamos, para hacerlo de forma rápida, lo vamos a hacer a través de un montado. En este notebook, en esta celda, lo que estamos haciendo es la configuración de parámetros a través de widgets que reciben los parámetros de entrada del notebook. En este caso, el parámetro que tengo es del nombre del container, que se llama Lakehouse Data, y el nombre del storage account, ¿no? Que es ADLS Demo DSRP. Ejecuto esta celda que está recibiendo esos parámetros. Otro punto importante para poder hacer el montado son las credenciales de acceso hacia el storage account, hacia el servicio de almacenamiento y acá necesito un token SAS en el cual es la credencial para poder autenticarme hacia el servicio del storage. Y luego utilizo los utilitarios que tiene este Databricks para poder montar, ¿no? Ok. Ya, acá me dice que, bueno, acá hay un try catch en el cual hace una validación y me está indicando que ya se encuentra montado el storage, ¿no? Voy a desmontarlo para
escriban el ejercicio completo. Se desmonta con esta, con este utilitario también de file system, un mount, y ponemos la ruta, ¿no? En este caso, container es el parámetro que estamos utilizando. Ya, yo hice el desmontaje, voy a montar nuevamente en esta celda. Este notebook está en escala, ¿no? Pero como ven, no son códigos muy complejos, es el tema de declarar variables en los cuales reciban estos parámetros de entrada del notebook a través de widgets, declarar otras variables en el cual utilizo ya los parámetros y guardo el token SAS para poder autenticarme en el storage. Y en esta celda ya hacemos el montado utilizando también los utilitarios de Databricks. Ya hizo el montado. En este tercer punto de esta celda lo que vamos a hacer es una validación, ¿no? Estamos utilizando la función de sparread. Yo había puesto en el container, en esta ruta temporal, un archivo de clientes, persona.csv, y lo que hago en esta celda simplemente es hacer un read, el formato del archivo, indicar que tiene cabecera, el delimitador y la ruta del storage en la cual se encuentra este archivo que ha sido montado en esta carpeta MNT de Databricks, ¿no? De su file system. Y luego simplemente un show para poder ver el contenido de ese data frame, ¿no? Ya, entonces, digamos, este es el primer paso, hacer el montado. También puedo en Databricks aplicar comandos de Linux, ¿no? Como un ls, un cat, ¿no? Y para validar justamente el directorio del montado y ver el archivo de datos y que esto está siendo sincronizado con el ADLS, ¿no? Este es el primer notebook, que es el tema del montado. Tengo otro notebook donde solamente voy a utilizar algunas celdas que hacen referencia a la creación de la base de datos y algunas tablas que vamos a utilizar. Por lo que está acá, ¿no? Entonces, la información que vamos a ingestar con este pipeline en real time, como hemos visto en nuestra arquitectura, va a caer en la primera capa de este patrón de arquitectura delta, ¿no? Que es en el bronze. Entonces, vamos a crear un esquema, una base de datos. En este caso se va a llamar bronze retail. Bueno, hacemos un drop en el caso, bueno, la base de datos o el esquema exista. Y bueno, estamos creando también esta tabla de clientes. Ejecuto esta celda. Ya terminé de ejecutar. El resto es de otro laboratorio, pero lo que nos importaba es crear el esquema, la base de datos, y luego ya voy al notebook del pipeline en real time, ¿no? Entonces, ya tengo mi productor de eventos que está publicando estas interacciones en mi hub de eventos, ¿no? Que es Event Hub. Y ahora lo que voy a hacer es la parte ya del consumo, ¿no? En este caso también estoy utilizando un notebook de escala. Y en esta primera celda lo que hago son la declaración de las librerías y las funciones que voy a utilizar dentro del public, ¿no? Acá básicamente hago un import del log4j para la parte de darle estructura a los logs de Spark que va a generar en Databricks. Hago el import de la sesión de Spark. Y, digamos, el import más importante es esta librería que me permite conectarme a Event Hubs, ¿no? Que es Spark Event Hubs. Y para yo poder utilizar esta librería, esta dependencia, tengo que en el cluster
hacer la instalación de esa librería, ¿no? Entonces, voy a la sección del clúster, me ubico en el clúster que estoy utilizando y en esta sección de librerías he hecho ya la instalación, ¿no? De esta librería de Ben Hubs Spark, de esta versión 2.12, lo he sacado del repositorio de Maven y me indica que está instalado de forma satisfactoria. Si yo no tuviera instalado esta librería, dentro del nodo me daría error, ¿no? Yo ejecuto ya esta celda y bueno, luego son las funciones de SQL, ya no me da error, ¿ok? En la segunda celda lo que hace son declaración de variables, ¿no? En este caso voy a declarar la cadena de conexión hacia el Event Hub, que es el endpoint entry, ¿no? Al cual voy a poder conectarme. Y en otra variable tengo el Event Hub como el tópico, al cual voy a consumir. Utilizo esas variables en el connection string y en esta variable de Event Hub de conf entry, lo que estoy haciendo es utilizar todas las variables que he armado antes. Utilizo la función de Event Hub conf, utilizo esta función de set starting position, ¿no? Le indico que me lea todos los eventos que están siendo publicados o que están llegando. Y acá otra función que estoy utilizando que es importante es indicarle o setear el consumer group, ¿no? En este caso estoy utilizando el consumer group default, que es el único consumer group que existe en el Event Hub, ¿no? Es el consumer group default. Yo puedo crear más consumer group, ¿no? Puedo crear tantos grupos de consumidores o aplicaciones tenga y de forma explícita dentro del pipeline puedo utilizarlo de esta manera, ¿no? Acá va a depender del caso de uso, el tema de concurrencia que tengamos y también del plan con el cual haya sido creado el Event Hub, ¿no? En este caso estoy utilizando un plan de tipo estándar, ¿no? Entonces el premium te soporta más consumer groups. El estándar te soporta hasta 20 y el premium te soporta hasta 100, si no me equivoco. ¿Ok? Entonces, eso hago en la segunda celda. En la tercera celda lo que estamos haciendo es crear la sesión de Spark con unos parámetros, como el nombre de la aplicación. Y luego lo que hacemos es ya utilizar la función de read stream, ¿no? Que es para poder conectarme al Event Hub y poder empezar a consumir los datos o los eventos en tiempo real. Ejecuto esta celda. En la cuarta celda lo que ya estoy haciendo es empezar a tabular y elegir algunos campos de los eventos. En este caso, como les había comentado, el evento cuando es publicado tiene una metadata propia del gestor de eventos y tiene el valor, ¿no? Que en este caso es el body donde viene toda la data, ¿no? Que vendría a ser todas esas tramas que están siendo publicados en el gestor de eventos. Simplemente lo que hago acá es empezar a parsearlos. Utilizo un with column, primero lo llevo a un temporal, le hago un split y luego por cada campo que voy haciendo el split le voy indicando una columna o un campo particular. Se hacen algunas transformaciones, como por ejemplo de manipulación de fecha, un substring para tomar de una posición, de la posición 0 a la 19, ponerle un formato a la fecha. Se hace una limpieza de algunos campos, ya que están siendo parseados. Se hace un casteo para utilizar un tipo de dato double. Y así, ¿no? Simplemente es manipulación y limpieza de los campos que están siendo tabulados. Otra forma de poder manipular o transformar los datos es simplemente ya cuando está cargado en un data frame. Ya puedo utilizar el select en el cual puedo ya manipular los campos del data frame anterior
Y, por ejemplo, utilizar funciones como concat para ir, en este caso, voy a armar un spool, que es un archivo que me está pidiendo una aplicación de los eventos que están llegando, y en el cual me pide que el delimitador sea la coma, ¿no? Acá yo podría poner que sea el delimitador el PI, ¿no? Dependiendo el consumidor o la aplicación. Pero básicamente es eso, ¿no? En la celda anterior lo estoy tabulando en distintas columnas, haciendo una limpieza, y ya cuando los eventos, los datos en tiempo real ya han sido limpiados, los estoy volviendo a concatenar, pero bajo un delimitador que estoy especificando, ¿no? Y para un usuario en particular, ¿no? Y ya en esta sexta celda lo que hago es mostrar en consola el evento. Vamos a mostrar, utilizo esta función del white stream, ¿no? La función de output mode que haga append, ¿no? Que vaya agregando en formato consola para que lo veamos dentro del notebook de Databricks y que inicie, ¿no? Acá vamos a poner el data frame de spool, que es el que ya está concatenado con ese delimitador que hemos definido. Y entonces acá ya veo, ¿no? Ya estoy viendo los eventos, los mensajes, que en el origen están en este formato, están delimitados por coma, pero se han hecho unas conversiones de fecha, se han hecho unos casteos y de esta manera ya los estoy consumiendo, ¿no? Eso, digamos, como una prueba unitaria para poder verlo en consola, en pantalla. Lo voy a cancelar, pero finalmente el objetivo es esto, llevarlo a una tabla para que en base al caso de uso, el analista de negocio pueda consumirlo y explotarlo, ¿no? Y eso lo hacemos con esta séptima celda de este notebook, en el cual vamos a utilizar la función nuevamente de white stream. Y lo vamos a llevar en formato no de consola, sino delta, ¿no? Que es justamente el formato que maneja Databricks. Es un formato que trabaja con los archivos Parquet, pero de forma ACID, ¿no? En el cual permite transaccionabilidad, ¿no? Y acá, ¿qué más le indico? Le indico justamente la opción de checkpoint. En el caso hubiera algún problema, pueda recuperar desde el punto que hace los checkpoints. Acá yo tengo que especificarle la ruta en el cual va a guardar el checkpoint. Y en el caso ya lo quiera llevar directamente a una tabla, a una ruta final, también con esta función indicarle, ¿no? En este caso voy a guardar los datos en una tabla delta, en este esquema Bronze Retail, en esta tabla Eventcast, ¿no? Que ya está, bueno, es del spool que está casteado. Todo esto. Y ya está haciendo la escritura en tiempo real en formato delta, ¿no? Y me voy al storage y voy a validar. Está dentro del directorio de Bronze. El checkpoint está en Eventcast, Datafile, y acá tengo, ¿no? Todos estos son directorios internos que ya maneja Databricks cuando está haciendo la parte del ingesta en tiempo real, ¿no? Con el checkpoint. ¿Ok? Y como estoy haciendo el insert directo en la tabla delta, esto ya yo la puedo consumir en otra celda, haciendo la lectura directamente a la tabla delta. En este caso utilizo el porcentaje para cambiar el lenguaje con el cual estoy programando en el notebook, pasar de escala a SQL y acá simplemente hago un select.
Ya, entonces hago el select a la tabla que se está cargando en tiempo real y ya puedo consumir los eventos, ¿no? Y acá como sé que esto está aumentando a un count, lo ejecuto. Hay 1084 registros, vuelvo a ejecutar el count y eso tiene que ir subiendo. 1091. 1097, ¿no? Y así va subiendo. Y bueno, también acá hay otra celda en la cual estábamos haciendo un gráfico. Bueno, el gráfico no es en tiempo real. Tenemos que utilizar un SQL Endpoint, ¿no? Y bueno, ya otros módulos de Databricks, ¿no? Y hasta ahí sería. Hasta ahí sería este laboratorio. Hemos hecho súper rápido y ya dentro de la especialización vemos punto a punto, vemos toda la creación de la infraestructura, ya vemos los siguientes nodos, que es la parte ya del Silver y del Gold, ¿no? Que es la parte ya de tratamiento de los datos y consumo. Eso sería mi parte. No sé si hay consultas. Sí, por favor, si es que tienen consultas, podrían hacerlo ahorita por el chat para antes de que podamos empezar con el sorteo. He mandado un link. Ah, bueno, ahí dice Alejandro. A ver un momento, voy a activarte ya, creo que es ahora sí. Hola. Sí, Hola, gracias. sí, te escucho. Sí, gracias, Richard. Muy interesante todo lo que haces. Me parece genial. Quería hacerte unas preguntas. No sé si tú conoces alguna infraestructura como Databricks o algún lugar donde se pueda hacer todo el procedimiento de esto, digamos de forma académica o digamos si necesariamente tienes que pagar, digamos, el monto que. Me imagino que en programa de vuelos no te dejan hacer así de forma como pruebas de concepto. Ese es uno. Y lo otro es, por ejemplo, la parte Spark que haces. Estás usando para la parte streaming. ¿Y qué tecnología usas para el almacenamiento, digamos? No sé si es en base de datos o directamente en algún file system. ¿Cómo es eso lo que se conecta, por ejemplo, con Spark o con Hadoop? Esa parte, ¿no? Sería interesante poder verlo. Y lo otro que vi también, por ejemplo, cuando tú utilizas esas herramientas, no sé si, digamos, toda la parte de MapReduce, esa parte no sé si usas o simplemente haces el tema de, digamos, con Spark, lo tienes por ahí, ¿no? Así que, nada, gracias. Sí, dale. Sí, o sea, yo estoy utilizando buen punto, eso también lo vemos en la. En el programa de especialización, yo estoy utilizando una cuenta académica para poder crear toda la infraestructura, no tanto la máquina virtual que está simulando el envío, la publicación de las interacciones. He creado un Event Hub, he creado un ADLS, he creado un Databricks, ¿no? Pero esto lo he hecho con una cuenta académica, ¿no? No es una cuenta personal en la cual haya puesto una tarjeta. Es una opción para que puedas hacer pruebas de conceptos o con fines académicos. Eso también, cómo crear o cómo activar estas cuentas, lo vemos dentro del programa. Otra forma es con Databricks Community, ¿no? Les paso el link por el chat. Es otra forma en la cual ustedes pueden crearse una cuenta en Databricks para poder practicar y con fines académicos. Pero tiene una infraestructura limitada, ¿no? O sea, solamente te deja crear este clúster con un solo nodo, ¿no? Y bueno, con una capacidad bien baja, pero para hacer pruebas de concepto sí te ayuda bastante para practicar. Y tu otra consulta, ¿qué tecnología estoy utilizando para poder almacenar? Estoy utilizando el Storage Account, estoy utilizando el ADLS Gen 2 de Azure, ¿no? Y bueno, esto es muy similar al HDFS, ¿no?
tiene tema de redundancia, tiene el tema del manejo de jerarquías de directorios, manejo de containers, ese digamos que es la tecnología de almacenamiento, tiene un tema de seguridad, ¿no? Y tu otra consulta era respecto al tema de MapReduce, eso no aplica en este caso para Spark, bueno, que es la tecnología con la cual se soporta Databricks para el procesamiento. Todo este procesamiento lo hace en memoria, no tanto si fuera un batch o un real time. Y eso sería. No sé si hay otra consulta. Sí, ¿alguien más tiene alguna duda? A ver, voy a enviar el link para lo que es el sorteo de la semibeca. Voy a estar enviándolo por el chat. Quería saber si es que alguien más tiene alguna duda. Por favor, podría escribir por el chat, o si no, voy a proceder a hacer el sorteo. ¿Alguien más tendría una consulta? Bueno, creo que no. He pasado ahí el link para que se puedan ir registrando sus nombres, los que deseen participar. Y ahorita voy a empezar a compartir para que podamos hacer el sorteo. Ya, a ver, voy a proceder a realizar el sorteo. Voy a compartir mi pantalla. Bueno, tenemos 7 personas que se han registrado. En este caso vamos a brindar un sorteo para una beca, mitad semibeca, del 50% del programa completo de la especialización. Igual voy a sortear a 2 personas. Ah, ya voy a dar un minuto más. Bueno, voy explicando entonces cómo va a ser el sorteo. Voy a sortear a 3 personas. La primera persona va a ser la que, en este caso, la que gane el premio, pero la condición es que se encuentre dentro de la sala. Y adicional, voy a sortear a 2 personas más que van a ser suplentes. Y bueno, me voy a comunicar con las, en el caso de que el que gane el primer premio no pueda acceder a ese descuento, me voy a estar comunicando con las otras 2 personas, pero que también deben de estar dentro de la sala. El form está complicado. No, solo te piden datos personales. A ver, voy a tener que borrar. Bueno, hasta ahorita son todos. Ah, ya está tu registro, Alejandro. ¿Alguien más que falte para poder incluirlo acá en el sorteo? Creo que nadie más. Bien, entonces voy a proceder a realizar el sorteo. A ver, el primer ganador es el que se va a llevar la semibeca. Que sería César Augusto. ¿Te encuentras en la sala? Por favor, escribes por el chat para poder hacer válido el premio. Parece que no se encuentra. Ya, bueno, voy a volver a sortear.
Jonathan Flores se encuentra. A ver, Jonathan, ¿te encuentras dentro de la sala? Ya, bueno, vamos a agregar una persona más que me dice que no se ha podido registrar. Creo que Jonathan tampoco está. Ya, bueno, vamos a dar un último sorteo. El ganador sería Jaime Quispe. ¿Te encuentras dentro de la sala? Sí, ya, perfecto. Entonces, Jaime, quiero felicitarte. Eres el ganador de la semibeca completa para el programa de Data Architect. Voy a estar comunicándome contigo por WhatsApp para poder brindarte todos los detalles del premio. Voy a sortear a dos suplentes más. En el caso Jaime no pueda llevarse el programa por algún tema de horario, sería Freddy Prieto el primer suplente y el segundo suplente sería... Jonathan Flores, que me parece que no estaba dentro de la sala. Voy a hacer una vez más el sorteo. ¿Entra Jonathan Choi dentro de la sala? Sí está. Sí, sí está. Ya, perfecto. Entonces, quería felicitarles a las tres personas que han ganado el premio. Voy a estar comunicándome con ustedes para que se pueda hacer válido este premio y comentarles de que vamos a estar realizando un bootcamp que va a ser muy enriquecedor para ustedes, ya que vamos a tratar temas de empleabilidad también el 22, 23 y 24. Y bueno, todos están invitados. Si desean registrarse para que les pueda llegar el correo con todos los links de acceso, pueden revisar su correo y ahí se les va a estar enviando toda la información al detalle. Y bueno, muchas gracias por asistir a la masterclass de hoy y ya nos estamos viendo en otra ocasión. Muchas gracias. Listo, muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Buenas noches, que tengan un buen fin de semana todos.